Quiero empezar con Yulixa porque usted no es, usted es una cara nueva, pero no es cara nueva porque la conocemos porque usted es parte de los políticos del Partido Popular Democrático que están llevando este caso contra lo que es el proyecto Dignidad y la alianza esta del PIB. Quiero hablar y conocerla un poquito más. Primero, ¿por qué meterse en esa controversia? ¿En su caso le afecta? Y segundo, ¿por qué correr para representante del Partido Popular Democrático? Primero, ¿verdad? Aclaro, estoy corriendo para representante del Distrito 13, que comprende los pueblos de Arecibo, Manatí, Florida y Barcelonita. Ah, wow, okay. Así que, ¿verdad? Que son cuatro pueblos que son importantes. Que es un distrito que llevamos, que lleva 32 años bajo el liderato del PNP. Así que, ¿verdad? Y entonces es una de las razones por las cuales yo, como, ¿verdad? Soy abogada de profesión, notaria. Pero siempre he estado en la política, llevo 30 años desde la juventud dentro del Partido Popular en diferentes facetas, ¿verdad? Desde líder de los abogados. ¿Es la primera vez que se lanza? Pero es la primera vez que corro para una candidatura. Sin embargo, aunque Limari tiene razón, ya es conocida porque hay dos pleitos bien sonados en este momento y lo hablaba también con el otro candidato. Para ser candidato único, pues como es único, ya mismo lo tienen que certificar. Pero porque el juez Anthony Cuevas tiene varios pleitos, pero hay dos que son de mucho impacto político. La demanda que ustedes hacen, ¿verdad? Que podrían quedarse en el aire esto, los candidatos que fueron cuestionados. Ya, y que por método alterno salieron, que son Mariano Gales, Rosa Seguí y Mirna Conti, entre otros. Pero el otro caso es el caso del alcalde de Ponce. Ahora, ¿usted cree que el juez que dijo que iba a hacer esto el viernes pasado y siguen pasando el tiempo y no ha dicho nada, va a fallar en favor de ustedes? Porque lo primero que cuestionaron es si tenían ustedes legitimación activa. Bueno, Carmen, ¿verdad? Primero, recuerdo, soy abogada, así que sí, soy parte demandante, es correcto. Nosotros, las personas que estamos como demandantes, somos, nos fascina lo que es el derecho electoral, así que cuando me preguntan, y estuvimos haciendo en términos, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como memorando de derecho y ese tipo de cosas, pues se me preguntó, ¿qué tú piensas de esta situación particular? Yo hice un escrito y de ahí es que partimos al proceso. Sí, que usted lo analizó. Claro, okay. Y como abogada estoy convencida que en términos en derecho nos asiste la razón. ¿Qué va a tomar la decisión el juez Anthony Cuevas? Sabemos y que es brillante, que tiene en sus manos, ¿verdad?, una situación novel, que es controversial igualmente. Así que resulta bastante, ¿verdad?, irónico que todavía nos ha hecho esperar. La minuta salió hace unos días y todavía no tenemos la decisión. Claro. Pero tenemos mucha fe en términos, ¿verdad?, de que el derecho está ahí.